Hemos querido tributar un merecido reconocimiento y homenaje a Enrique Sileri por sus cualidades personales y profesionales. Al hijo, al esposo, al padre, al amigo, al demócrata, al editor, al periodista, que a lo largo de su trayectoria ha sabido hacer de la libertad de expresión una bandera y un ejemplo para muchos peruanos. Hablar de Enrique Sileri es hablar de caretas, y hablar de caretas nos lleva inevitablemente a Sileri. Están indisolublemente ligados. La vida de caretas es la obra de una familia, de una estirpe de buen periodismo, la estirpe de los Gibson y de los Sileri, que supieron imprimir en el semanario identidad y compromiso con la historia del país. Caretas y Enrique Sileri han sido testigos valiosos de inviernos y primaveras democráticas, momentos de democracia y también de dictaduras. En cada una de sus revistas hay un trozo de la historia de nuestro Perú. Caretas es el testimonio escrito de un periodismo que trasciende, y Enrique Sileri es el testimonio vivo de una vida que se entrega a ese ejemplo de periodismo. Su madre, Dori Gibson, es un ícono del periodismo, y su hijo, un heredero digno de esta madre. De su fuente bebieron los mejores periodistas, reporteros y fotógrafos del país, y también los miles y miles de lectores que religiosa, parroquianamente, esperamos cada semana la aparición de la revista. La revista Caretas, siendo el medio que introdujo el periodismo de investigación en el Perú y siendo uno de los medios que por más de medio siglo le está tomando el pulso a la realidad nacional, no se resigna solo a hablar de lo malo. También se interesa por el lado amable de nuestra sociedad. Cada generación de periodistas peruanos tiene sus leyendas. La leyenda que yo atesoro como periodista y como individuo lleva el nombre de Enrique Sileri Gibson. Conociendo a Enrique como lo conozco, que es la sencillez y la bonhomía personificada, debe estar en este momento horrorizado con mis palabras. Pero no puedo evitarlo, Enrique. Esta es una verdad como una catedral, tanto para mí como para casi todos los periodistas de mi generación y de las que nos siguen, que han aprendido y aprenden mucho de ti. No ha existido jamás un cantante de ópera más entonado que Enrique Sileri en un cierre de edición. Su voz de altísimos decibeles ha sido el estímulo secreto y la wagneriana obertura de las ideas detrás de muchas célebres notas publicadas en la revista. Ahora bien, acertar en el ángulo fresco y satisfacer las ansias de equilibrio no es asunto fácil. Recuerdo que Enrique, en alguno de aquellos cierres apasionados, hacía de pronto una siesta, tumbándose en el sofá de su oficina entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Luego, al despertar, feliz como un chico que sale al recreo con los amigos del colegio, llamaba a sus redactores más cercanos e informaba de las brillantes ideas que se le habían revelado durante el sueño. Y entonces, en esa epifanía, la redacción lechucera del último pliego, que ya reclamaba la imprenta, el pliego de política, arrancaba a golpear las teclas, escribiendo desenfrenadamente hasta el amanecer. En los años 70, cuando yo era un agricultor en el departamento de Arequipa, entre olivos, a veces aceitunas y siempre sueños de un futuro en la literatura, admiré desde lejos el periodismo descollante de Caretas, en medio del páramo de la prensa estatizada. En un tiempo en el que la ingeniería social del gobierno militar combinaba la jerga sociológica medio cruda con el lenguaje cuartelero y donde las amenazas se concretaban en forma expeditiva, el estilo desenfadado y divertido de la revista, su intrepidez irónica y las consecuencias que sobrellevó, pálidos pero serenos, enseñaron que la mejor valentía no es solemne y que pocas armas son tan eficaces para enfrentar una tiranía como la información precisa y el sentido del humor. Por eso,
cuando me hizo periodista, nunca tuve dudas respecto del lugar en el que quería trabajar e hice todo lo posible y me empeñé a fondo para hacerlo en Caretas. Y por fortuna, Enrique Sileri me dio la oportunidad. Yo no tenía un CV que valiera la pena como periodista para muchas cosas, pero creo que a él, jugador de rugby quizá no tan logrado, le impresionó que yo había hecho judo y pensó que el judo podía tener algún uso periodístico. En el libro que hice sobre el caso Lambert, que de paso marcó mi ingreso, y gracias a la animación gentil de Sileri, cómo se hizo y cómo se realizaba eso, incluso en las circunstancias más difíciles. La redacción era el avance ágil en terrenos abstrusos o peligrosos, con el movimiento rápido y la estocada imprevista de la ironía y el humor sin miedo. El estilo de pies ligeros entre los peñascos de la solemnidad, la amenaza y la estolidez. Eso había dado pie y seguí escribiendo esa suerte de primeras líneas del verso en un estilo que era su segunda naturaleza. Sileri había escogido algo así como la estrategia del torero. Era un estilo determinado por la historia misma de Caretas. ¿Cuántos generalotes de hablar ronco? ¿Cuántos comunicados rimbombantes que lanzaban a la policía a cierres y arrestos habían sido necesarios para afinar ese estilo? Muchos. Pero el genio periodístico, lo puso Enrique Sileri. Yo soy uno de los centenares, probablemente miles de adolescentes y jóvenes que aprendimos de Sileri. Se cerraba los sábados cuando trabajaba ahí y Enrique tenía la peregrina idea de interrumpir la redacción con unos almuerzos larguísimos. Y siempre con algún periodista de tragedia, entonces los cierres eran muy... ¿A qué se parece un cierre de Caretas? Probablemente acabo de terminar un libro muy fascinante anoche de Michael Ignatieff, que se lanzó a ser primer ministro de Canadá y perdió de hecho sus memorias, y dice, una campaña electoral, dice, es caos organizado. Y los cierres de Caretas eran más o menos eso, ¿no? Caos organizado. Una cosa fundamental es, oiga, no nos tomemos demasiado en serio. Esto es muy importante, esto es fundamental, pero no nos tomemos demasiado en serio. Hay que introducir un elemento de ironía, un elemento de humor. E ironía y humor que permiten precisamente, y esas son las funciones en la literatura y en todos los grandes géneros, la ironía lo que hace es distancia al escritor o distancia al protagonista del evento y por tanto puede poner precisamente perspectiva. Yo quisiera decir que la otra cosa fundamental que aprendí de Enrique es que uno no hace la prensa como tampoco puede hacer la política en nombre de intereses. ¿Cómo hacemos para que en un mundo de una política degradada, en una política dominada y consumida por las reality shows, la política vuelva a ser lo que tiene que ser, que es la gran política, la política de los grandes principios que cambian los países? El Perú tiene que volver a eso y también tiene que volver en prensa a los principios de rigor en la información, de separación entre los intereses y la información, de integridad en el periodismo, que representó durante medio siglo y sigue representando afortunadamente el mejor periodista que yo he visto, el mejor periodista que mi generación ha visto, probablemente uno de los grandes editores de la prensa mundial, no en vano Enrique ha sido presidente del Instituto Internacional de la Prensa, de alguien que está felizmente vivito y coleando y por tanto lo que voy a decir ahora le va a molestar. Yo hablé esta mañana con Alan Riding, que fue el gran corresponsal para América Latina en New York Times, luego corresponsal cultural en Europa, y le dije, bueno, estoy yendo justo a hablar sobre Enrique. Ah, me dijo, dale un abrazo y dile, es una leyenda. Y eso es lo que es Enrique Sileri, una leyenda. La primera figura que conocí fue a Doris. Doris, en determinado momento, estuvo como vendedora de los espacios de publicidad en la revista Turismo. Doris aprendió de periodismo viendo a estos aficionados. Ella tenía simplemente el corretaje de los avisos.
pero aprendió de que se podía hacer una revista sin tanta dificultad. Así nació Caretas. Todo lo demás es pura especulación. Doris aprendió mirando y no se equivocó. De la pluma, de lo que no, era una criolla normal, asentada y aprovechada. ¿Dónde aprendió? En el ejemplo de su padre, donde aprendiste, Enrique, tú, ya muchacho, pero en Europa, donde conociste a tu abuelo, según he leído, y sacaste el carácter que tienes. Personalidad singular, burlón, pocas palabras, esquivo, y cuando escribe, urticante. Pica, quema y duele. Y sigue impasible porque no ofende. Pocas veces he leído algo tan bien escrito como tu crónica a raíz de la huelga de la policía en pleno gobierno militar. Extraordinaria crónica, modelo de crónica. Había dejado su carrito que hacía tu, 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 tu. Y cerca del cuartel de la policía en la avenida 28 de Julio de Lima dejó su carro. Y las notas que escribe hasta la noche de ese día son un extraño y extraordinario ejemplo de lo que es el periodismo de un crítico que escribe crónica. En los editoriales le vuelve a salir el humor. No ofende, pero no deja ni huesos. Y la caricatura. Parecen de perversidad, pero uno se ríe solo. Incluso los incorporados en ese cruce de fotografías que combinan y que resulta un presidente de la República rascándole la rodilla a la propia esposa presidente. Igualito que cuando Prado, llegado al poder en su segundo gobierno, lo pone lleno de condecoraciones y simplemente un pie de grabado. Volvió el circo. No necesita más discurso. Eso es un editorial. Eso es talento. ¿A quién le robaste el talento, Enrique? Porque el carácter se lo robaste a tu madre. Te han perseguido, te han golpeado, te han seguido con la policía financiera. ¿Qué no han hecho contigo a partir del año 62? Por eso Caretas se ha hecho en el silencio contenido de una persecución constante por el delito de decir verdades no condenables ni enjuiciables normalmente, porque no contenían ofensa y menos contenían alguna mentira. La ausencia del delito de engaño y estafa en la palabra no aparece. Los editoriales de Enrique son editoriales de primera, igual que sus crónicas. ¿Dónde las aprendió? No las pudo aprender de su madre. No tenía edad para aprenderlas de su abuelo. Las aprendió en la brega constante. Antes que la brega, debe haberlas aprendido en esta vida especial y singular que en su infancia ha tenido, de una casa a otra, unos años en Estados Unidos, otros años viajando y recién estableciéndose en el Perú el año 54. Enrique se formó solo, se hizo solo, sufrió solo y la gloria que tiene es solo de él. Muchas gracias. Thank you.
el elogio de Enrique Sileri ya se ha hecho. Enrique Sileri es un héroe de la lucha por la democracia en el Perú. Ha sufrido dos veces el ostracismo por su posición que jamás cambió, que fue absolutamente inclaudicable. 63 años en la lucha y en el combate por la democracia y los derechos humanos es una credencial que muy pocos pueden exhibir en el Perú. Quizás la tribuna, que puede ser más antigua, pero es más esporádica y a veces no aparece, pero él sí merece nuestro saludo y nuestro homenaje por esas circunstancias. Es por eso simbólico que este hemiciclo del Senado se llame Raúl Porras Barrenechea, porque Raúl Porras fue un senador, pero al mismo tiempo que cronista de la conquista y estudioso historiográfico del Perú y estudioso de las fuentes, fue un gran periodista, un periodista combativo, un periodista cruel, un periodista que donde ponía el dedo saltaba el pus, como diría Manuel González Prada. Entonces, por eso acepto que Enrique, que es un periodista de primera categoría y de enjundia, esté siendo agasajado, esté siendo homenajeado aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Yo creo, aprovechando que estamos aquí, cesar en los elogios respecto a Enrique. Enrique se ha portado con gallardía, con valor, con vigor y con decisión contra las dictaduras militares y las dictaduras civiles disfrazadas de democracia que hemos tenido en el Perú. Esa curiosidad de mi padre, esa curiosidad de quienes han trabajado en Caretas, esa curiosidad de todos ustedes que aquí están presentes y que les agradezco haber venido, superado el tráfico de Lima, porque cada uno de ustedes, muchos de ustedes, la revista se ha hecho con ustedes, con entrevistas que se han hecho a cada uno, a muchos de ustedes, cada uno dentro de sus especialidades, de esa manera fascinante de ver el país, de esa manera fascinante de ver sus especialidades, de esa incansable búsqueda de igualdad y de justicia y de libertad en el país. Y Caretas es tanto ustedes como sus lectores. Nosotros los periodistas, a nosotros nos corresponde recoger toda esta fragua, producirla, convertirla en noticia, en algo interesante. Pero en el fondo, la curiosidad de mi padre y la curiosidad de ustedes es la que he hecho de la revista lo que es. Y a ti, padre, simplemente agradecerte las enseñanzas en la redacción, la confianza y los gritos. Muchas gracias. Como comprenderán, estoy realmente abrumado por estas circunstancias. Abrumado por todo lo anterior, por tanta elocuencia, memoria, elogio, que deja un desafío muy grande. Llegar a estar a la altura de la leyenda. Es una leyenda que creo ha sido maravillosamente dibujada por todos mis amigos, por toda esta mesa, y que realmente pienso está más allá de la realidad. Así simplemente. Ahora, debo decir algo. Los periodistas encallecidos como nosotros, a veces nos preocupa que un cuerpo político nos elogie o nos premie, porque pensamos que estamos haciendo algo mal, que no estamos cumpliendo con nuestra tarea, que no estamos criticando adecuadamente. Y por cierto, con esto no incluye una descortesía. Esto lo he repetido más de una vez. Yo tengo un amigo que es muy franco, ¿no? Entonces yo le he dicho, ¿por qué crees que en esta ocasión se me ha dado a mí un homenaje de esta naturaleza? Entonces me dijo, está muy flaco.
No, tiene cara de funeral. Yo le dije, bueno, pero en eso hay una serie de casos de exageraciones, se puede decir, ¿no? Pero la verdad es que no estoy acostumbrado, no sé qué decir, sino agradecer, realmente agradecer, guardando esa egolatría periodística segura posible, porque lo peor que puede suceder es realmente creerse ciertas situaciones que no son del todo exactas. Ahora, no por eso las voy a rechazar, ni sería tan absurdo rechazar, pero agradezco, realmente, realmente agradezco tanto elogio, ¿no? Y tanta elocuencia y memoria, y en tantos casos también percepción de la realidad, sobre todo de Caretas. Este homenaje en realidad corresponde a Caretas. No es tanto el hombre, es más bien el medio en el cual, de alguna forma, se lograron planas de redacción extraordinarias y solidarias. Y en las noches de golpe, donde realmente nuestra vinculación con el Congreso se pone a prueba, noche del 5 de octubre de 1968 o 8 de abril, ¿no?, del 92, ahí es donde se ve dónde está el medio, y si el medio realmente se opone, porque es blanco y negro, se opone o no se opone al golpe. Y es ahí, creo, el mérito, ahí está el mérito de Caretas, de haber siempre mantenido la misma línea en estos casos. Ahí estamos cerca al Congreso y somos sola una misma entidad en esas situaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.